partir de esto, ¿no? Disculpe por la estrechez, la espalda que damos también al doctor Alberto Espinosa Cerrón. Que... Por el abdomen, por favor, usted también. Ahí está. Para que no tenga ahí este... Bueno, sí, hacemos los papelitos. Ya, ahora sí, el atril. Ya, arriba en el... En la sala de control, por favor, Andrés. Yo soy el uno, voy a hacer. Yo creo que, Lucho, tú tienes que dar cuenta con quién estás andando. Hay mucha gente del Maicito, de Nueva Era, en su momento, te está acompañando. Y, obviamente, Nueva Era se ha disuelto y está en muchos lados. Yo, como maestro, como educador y como poblador de Huaraz, mi compromiso es trabajar con una gestión honesta y transparente, buscando el sinceramiento de aquellos proyectos y obras que han sido sobrevaloradas. Guaracino, guaracinas, mi compromiso es, Huaraz, yo te quiero, quiero ser tu alcalde. Muchas gracias. Nueva Era, bueno, grita como pato, camina como pato, come maicito y dicen que no es pato. Ese es un tema que hay que evaluar. Se ha traído un símbolo para todos los corruptos, que deben desfilar con estas marrocas, si es que no cumple sus promesas, y de veras que vayan directamente al penal de Huaraz o de Piedras Gordas. Empecemos nosotros a desarrollar trabajos que vayamos a heredar calidad de vida a nuestros hijos. Eleazar, el Mampe, el Cóndor, les propone una ciudad segura, una ciudad moderna, una ciudad limpia. ¡Fabulosas propagandas! ¿De dónde, señores candidatos? ¿De dónde? ¡Tanta plata! ¿De dónde? Recién nos acordamos que existe la pobreza y la extrema pobreza. Recién llevamos mecánicas, palancas mecánicas para, por favor. Yo no he ganado las elecciones ni he ganado a nadie todavía, pero sí he ganado muchísimo en esta campaña. Pueblo guaracino, sinceramente, los gestos de cordialidad, de amabilidad, de haber entendido el mensaje de Rosián Casina, de creer que nuestro proyecto político es uno de los mejores. Porque se supone que el candidato Cerrón, que ya tiene tres campañas, tiene invirtiendo en tres campañas electorales y él habla de amigos. Nosotros quisiéramos saber, pues, quiénes son esos amigos y qué intereses tienen, porque no creo que las personas, como nos conocemos entre seres humanos, puedan invertir semejante cantidad sin tener algún interés en medio. También habla el señor Tarazona de que sabemos que estamos en contra nuestra ciudadanía de la reelección. Dice que no es reeleccionista. ¿Y cómo va a solucionar el problema de la corrupción dentro de la institución? Durante la que le llamamos semejante inversión de nuestro Estado, que debe incentivar... No ganan 4.000 soles, que he declarado alrededor de 7.000 en la prueba suficiente de la carga de corrupción en esta gestión. ¡Suelta!